Mi nombre es John Jairo Marulanda Zuluaga, tengo 29 años, vivo en la Comuna 9 de la ciudad de Medellín, en el barrio Salvador, aledaño a La Milagrosa, a Loreto y Buenos Aires. Bueno, aquí estamos en el sótano de mi casa. Este parche es al que llamo la casa de los beats o beats en casa. Bueno, aquí en la colección tenemos aproximadamente unos 3.000 discos. Tenemos de todo, soy un melómano. Es a veces difícil saber cuál fue el primer disco de la colección, pero sí sé que los primeros, vamos a buscarlo. Estas fueron como las dos primeras copias que tuve de hip hop. Vieja guardia, por decirlo así, porque esto ya es de los 70. Esto es viejísimo, pero es una excelente pieza. Una pieza que cualquier persona se la baila en el momento de sonarla en una fiesta. Todos los discos que tengo aquí de salsa, algunos los he encontrado en 1.000, 2.000, 10.000, hasta 20.000 pesos. Para mí y para las personas que escuchan salsa, un salsómano debe tener en su casa una colección de vinilos, porque nada como el vinilo. O sea, esto no se reemplaza a escucharlo en un MP3 o en un CD. Para la noche de hoy vamos a tener un especial de música latina, de salsa local, y también vamos a tener el beat demo de la semana, que es ese beat que está en proceso. Bueno, y tenemos aquí nuestras máquinas, las tornamesas y la MPC. Con la MPC vamos a hacer una pequeña base instrumental y dice así. Me llamo artísticamente Demoe. Demoe surge todo gracias a las siglas del graffiti, que era uno de los artes que desempeñaba antes de ser DJ. Entonces escogí Demoe, que significa demostración de estilo. Parce, nos vamos a buscar unos disquitos y encontrarme con unos amigos que me van a pasar una muy buena información para el programa de la noche. De Medellín hay varias cosas agradables, pues entre ellas el clima, que nos podemos despejar en 15 minutos de la ciudad y estar ya trepados en una montaña. Me parece muy chévere eso. Yo no tengo ningún problema de caminar por mi barrio, de caminar en un barrio que de una u otra forma los medios pueden tachar como un barrio peligroso. Me gusta caminar, me gusta analizar el entorno, me gusta vivir la realidad de la calle. Me gusta como analizar ese cambio también que ha tenido el centro desde hace muchísimos años. Hay que ir al centro para relacionarse con las personas, porque hay varios espacios culturales también muy agradables. ¿Cómo estás, parcero? ¿Cómo estás? Bien, parcero. ¿Qué hay de nuevo? Para atrás hay unos pocos discos, si quieres mirar sin compromiso. De una. Vamos a ver qué nos encontramos. En este momento nos encontramos aquí en una bodeguita muy escondida en el sector del centro. Pues muy pocas personas vienen a este sitio, pero yo cuando vengo siempre me llevo una pieza. Vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy. Mm-hmm.
Para mí la salsa significa sabor, significa expresión, significa pasión. Y como lo hago notar en mi trabajo, es puro sabor latino. Aquí siempre lo que hago es traer mi grabadora. Aquí ensayo los discos que de pronto no conozco. Pues en especial lo que hago es como escuchar esos primeros compases de las canciones para ver si de pronto puedo extraer algunas baterías. Y me llevo el disco, ya en mi casa lo estudio y ya miro si de pronto es un disco para tocar en mis sets o es un disco de pronto para samplear. Parece los de salsa. ¿Dónde están? Allá, amigo, en la parte de abajo. Epa, voy a buscar entonces. Yo quise, estando aquí en Sudamérica, coger toda esa música latina, en especial la salsa, que es tan representativa. De una u otra forma también es algo que nos pertenece, que desde muy pequeño, cuando estaba, por ejemplo, en el barrio Aranjuez, me tocaba analizar el entorno un poco caliente de ese barrio y ver a todos estos personajes escuchando todo este contenido de una u otra forma explícito. Y no sé, tiene algo muy bacano. O sea, es el ritmo, es el mensaje, es todo. La verdad, la salsa es todo. Muchísimas gracias, brother. Listo, con gusto. Hey, what's up? Bien, ¿no? Bien, parcero, ¿qué hay de nuevo? Eso, muestre, papá. No se me muestra todo el lotecito. ¿Y esta joyita? No. Este fue. ¿Qué más? ¿Quieres mirar? Mira primero eso, si va mirando más, porque me embolata. Me embolata el parche. Y ahí sí. Yo me voy a llevar este parche. Para el programa de la noche de hoy. Mijo, ahí va bien. Es un buen disco. Oiga, está, excelente. Mejor dicho. Me digo que hermano, que ahí usted va a probar finura con él, que me hiciste la bolsita. Aquí está la vieja y la nueva escuela de la música. Mire el estado, hermano. Claro, está todo el parche. Dale, vamos a llevar este parche. Esto es mío, te lo llamo. En estos momentos me dirijo hacia Latina Stereo. Es una de las emisoras representativas de la salsa en Colombia, donde me voy a encontrar con unos amigos que me van a brindar un material para el programa de la noche. ¿Entonces qué? Master,
¿Bien o qué? Bien, ¿qué okay se cuenta? Por ahí te tengo el disco. Ah, bueno, parce, súper bien. Elegante tener ese disco, hombre. Sí, me tocó duro porque como eso ya salió hace como 2 años, ya no quedaban casi copias. Sí. Pero logré conseguirte una, hermano. Ah, bueno, súper bien, parce. Bien, espérate, yo te paso el disco. De una. Hermano, le digo que es súper escaso, pero logramos conseguir uno. Aquí lo tenés. Ah, bueno, súper bien. Excelente, porque la idea es utilizar varias canciones de aquí para el especial. Y acá hay temas tremendos. Aquí, por ejemplo, el tema de Ciguara Jazz de Manrique Mambo es brutal. Ah, es un clásico. Sonora 8 Cual Crisis también es muy bueno. Acá hay buen material y yo también. Bueno, es un compilado muy bueno, muy representativo, sí, de una época de la salsa colombiana. Sí, total. ¿Estamos hablando de qué época este disco? Este es un disco de los... O sea, este tiene música de los últimos 8 o 10 años, hecha en Colombia. Súper bueno. Bacano, hermano. Bacano, parce. Bacano. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a vos, hombre. Muy. Ah, yo entonces de una voy saliendo a ver si me rinde el día. Pues bueno, entonces estamos hablando, hermano, y hasta la próxima. De una, parce. El ambiente y el ánimo poco a poco. Seguimos encendidos y seguimos rumbeando. La rumba no para. Bueno, vamos ahora a seguir con la gozadera. Un tema del señor Cheo Feliciano. El tema titulado Mano Caliente. Estamos en un evento de melómanos y coleccionistas donde se reúnen varios melómanos coleccionistas de discos de vinilo del género musical de la salsa, de la cumbia, de los porros. En su mayoría casi todos son mayores de edad y es muy bacano porque tú llegas, todos están compartiendo sus discos, todos cantan, bailan, parchan sabrosos. Bueno, mi relación con la ciudad es a veces un poco compleja. Yo pienso que Medellín, como todas las ciudades del mundo, tiene sus problemas, pero de una u otra forma trato de conectarme con ella por medio del arte, ¿cierto? Por medio de la música. Hay algo chévere de Medellín y es que se dan muchas oportunidades para los jóvenes en cuestión del arte. ¡Qué tristeza me da! La sociedad no piensa lo que sufren los pobres, que un día la vida todo se los negó. Amor. Seguimos saludando a través de la número 1, Latina Estéreo 100.9 FM. Latina Estéreo no para, son 24 horas continuas de pura salsa, puro sabor. Un saludo para el máster Arsénico Rodríguez, de Moe en la Casa de los Beats, a la gente de la Universidad de Antioquia Televisión, Donchi, Jovita, EGH, Don en La Van, Remisal y W. Toda esta gente se hace en sintonía con Latina Estéreo. La número 1 de la salsa, Latina Estéreo no para, mi hermano.
En este momento nos encontramos en la comuna 15 de la ciudad de Medellín, sector de Guayabal. Estamos en la escuela La Gran Colombia. Es una escuela donde se realizan varios talleres. Es un proceso de formación en lo que en el género musical del hip hop, y estamos trabajando fuertemente en la, por decirlo así, recuperar a mucha juventud perdida en otros asuntos, todo en pro del desarrollo de la cultura hip hop de nuestra ciudad. Primero que vamos a hacer es jugar con los dos discos, jugar un compás y un compás de cada disco. Entonces el ejemplo sería así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? ¿Quién va a ser la primer víctima, personaje que nos va a deleitar con un backspin de usted? Durante el proceso ya los voy, por decirlo así, guiando, les voy diciendo en qué están fallando, qué debe mejorar, y ya ellos, con los equipos que están acá disponibles durante toda la semana para que puedan ensayar. Lo que me gusta de venir a estos espacios y compartir es que los pelados aprenden. Vamos en un futuro a ser más exponentes en este cuento del DJ. Ellos van a ser prácticamente el futuro de todo este cuento. Y creo que, y espero, no sé, en unos 2 años que ya tengamos un muy buen nivel. ¿Qué sigue? Rob Swift, que es tan retador. Rol, Babu. Siento que los jóvenes en la ciudad, de una u otra forma, han sido influenciados por ese conflicto tan pesado que tuvo la ciudad a finales de los 80s y principios de los 90s. Pero no todo es tan malo, porque hay jóvenes muy pilos que estudian, buscan recursos para realizar muchísimas actividades de carácter cultural en la ciudad. No es el mismo chirp, sino que le vas a dar un acento, le vas a dar un poco de... como... sí. Llegando de esa búsqueda del oro negro, como lo llamo también, al disco de vinilo, vamos a ver qué fue lo que encontramos y lo vamos a organizar en el espacio que le corresponda. Ya lo que vamos a hacer es pasar el CD, el disco compilado, al computador. Micrófono para que esté ahí bien. No. 1, 2, beats en casa. Ya. Así es, muy buenas noches. Comienza Beats en Casa, Relámpago. En la noche de hoy vamos a tener un especial de salsa local de la ciudad de Medellín. Y pues claro, esperen el beat demo de la semana. El paisa es una persona que sueña, es una persona que de una u otra forma está
en pro de lograr sus objetivos. Uno de los objetivos míos con la música es, obviamente, ser feliz con lo que escucho y ser feliz con lo que hago. Así es, continuamos con Beats en Casa, directamente a su casa. Nos vamos con el beat demo de la semana. Si nos quedamos esperando que nos lleguen las cosas a la casa, eso nunca va a suceder, o sea que tenemos es que ponernos las pilas a cumplir esos objetivos, mejor dicho, a buscar nuestros sueños.